En el Salón de Eventos Margot Loyola de la Comuna de Las Cabras, este pasado jueves 28 de abril a las 20 horas y conforme a lo establecido en la ley, se rindió la cuenta pública de dicha comuna, contando con la presencia de autoridades y público en general. En parte de su discurso, el alcalde de la comuna señaló: alguien me preguntó o me preguntaron, ¿y usted por qué quiere ser alcalde? Simplemente porque cuando uno es alcalde tiene la posibilidad de hacer cosas con lo que menos tiene. A la vez, invitados, autoridades y dirigentes señalaron: primero agradecer la invitación, y este es un acto republicano de transparencia, de participación ciudadana, de entregar nosotros toda la información, no solo desde el punto de vista financiero, sino yo creo que el estilo de municipalidad. Y yo creo que fue una buena cuenta pública porque tuvo que ver además con obras que se están haciendo, que ya se hicieron y que las pudimos ver en imágenes, pero también de cuál es el estilo, ¿no es cierto?, que el alcalde de Las Cabras va a seguir realizando en su comuna. Así que yo me alegro mucho colocarnos siempre a disposición, a pesar de nuestras diferencias políticas que vale el alcalde, pero el bien común, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la ciudadanía, con los vecinos, vamos a estar siempre dispuestas a ayudar. Pero indudablemente desde que asumió la municipalidad lo ha tomado con tanto cariño, con tanto amor, siendo un verdadero servidor público, no para alguno, sino para todos. Y eso refleja lo que él mostró, cómo apoyó a los distintos, a los 17 localidades de esta querida comuna Las Cabras, haciendo proyectos de beneficio. Me pareció muy buena, real, y él, como lo dijo, está preocupado de todas las personas, no solamente de estar en el municipio, sino que quiere llevar el municipio a la gente con el servicio, abrirlo hacia la comunidad. Muy buena, ¿cierto? Donde nosotros, el Consejo Municipal también ha sido un gran aporte, ¿cierto?, en todo esto importante que hoy día se ha entregado en esta cuenta pública. Orgulloso del gran trabajo que se ha desarrollado por parte de la administración de don Rigoberto Leyva Parra y el Honorable Consejo Municipal, quienes juntos han liderado este gran trabajo de administrar la comuna y de entregar los recursos a través de proyectos y beneficios para toda la comunidad. De las cuentas públicas que he visto, yo he visto muchas. Sí. Creo que esta ha sido contundente, entretenida, amena, corta, precisa, concisa y contundente, y de alguna manera muestra lo más importante que debe tener una cuenta pública: las obras y los testimonios de la gente que recibe las obras. Bueno, muy contentos porque tuvimos la posibilidad de entregar una cuenta seria, responsable, pero lo más importante, con mucho amor y cariño por todos nuestros queridos vecinos, por todos nuestros dirigentes sociales que estaban presentes, más de 500 personas en este salón auditorio que es el Centro Cultural, que también ha sido, lo construimos ahora en esta administración, y nos llena de orgullo porque no teníamos un lugar donde hacer este tipo de cosas en donde pudiera participar masivamente nuestros dirigentes sociales y la comunidad toda. Yo estoy muy contento porque creo que durante estos 3 años hemos dado muestra de que hemos hecho las cosas bien, en forma transparente, honrada, y cada peso que la municipalidad genera va necesariamente dedicado a nuestros vecinos. El sueño de cada cabrino, como yo, era que efectivamente tener la posibilidad de administrar la municipalidad para hacer muchas cosas por nuestros vecinos, en todos los ámbitos. Nos trazamos grandes metas, grandes desafíos, y creo que cada una de ellas la hemos cumplido a cabalidad, porque hay un compromiso de los dirigentes sociales, de los vecinos, de los propios funcionarios municipales en sus distintas áreas. Yo creo que de verdad ha sido una cuenta pública en que hemos demostrado que con trabajo, trabajo y más trabajo, se pueden lograr grandes cosas. Yo hice una reflexión: el futuro es incierto, pero si el día de mañana estamos ahí, vamos a seguir trabajando con la misma fuerza, con las mismas ganas, con la misma fe, por los queridos habitantes de la Comuna de Las Cabras. Yo estoy de verdad feliz. Las imágenes valen más que 1000 palabras y quedó reflejado en este tema. Sin embargo, existe un documento oficial que está reflejado en todo lo que tiene que ver con la parte más de números y que va a estar disponible también en la página web de nuestra municipalidad. Y decirle a los vecinos que sigan confiando, que sigan creyendo en nosotros, porque efectivamente nosotros, como digo yo, aquí en Las Cabras las cosas buenas empiezan, y tenga la certeza. Y quiero principalmente agradecer la confianza de mucha gente que quiere ayudarnos, que siente
siente que cuando hay autoridades responsables y honestas, los recursos van a ser bien radicalizados. Y ese es el compromiso que tenemos y eso es lo que queremos hacer. Tengo una tremenda satisfacción en mi corazón porque he tenido la capacidad y los dos principios que mi madre, que en paz descanse, me enseñó, los practico desde las 6 de la mañana que me levanto hasta alta de la hora de la noche. Trabajo, honestidad y honradez. Son los valores que practico todos los días porque efectivamente trabajamos codo a codo con nuestros dirigentes, con nuestros funcionarios en beneficio de toda la comunidad.